Hola traders, muy buenas tardes, acá saludándolos nuevamente desde ATLT. En el video de hoy vamos a tocar varios puntos muy interesantes, pero bueno, vamos a empezar por el principio. Antes que otra cosa, hemos visto que en diferentes grupos de opinión, diferentes grupos de trabajo, ¿no? Comunidades de Discord, de Telegram, en fin, hemos visto que continuamente, incluso en los lives, hemos visto continuamente el debate sobre si se debe utilizar barras de DIX o se deben usar velas japonesas. ¿Sí? Hemos escuchado muchas veces ese debate. Unos dicen que es mejor usar velas japonesas, otros dicen que las velas de TIX o barras de TIX no sirven porque por el tema de estar cambiando el número de ticks, pues puede variar. Podemos ponerle 610, podemos ponerle 700, podemos ponerle 800, 1500, 2300, o sea, en fin. Y lo mismo pasa, traders, pues con las velas japonesas. Tenemos velas japonesas incluso hasta de segundos, ¿no? Podemos poner de un segundo, de 10 segundos, de un minuto, 2 minutos, 5 minutos, 30, 15, lo que quieran. En ese punto estamos igual. O sea, realmente no hay una diferencia. La única diferencia es la escala. La escala que nosotros vamos a utilizar. Ahora bien, traders, nosotros aquí vamos a argumentar por qué nosotros preferimos para el gráfico de disparo. Ojo, para el gráfico de disparo preferimos utilizar ticks. Cabe resaltar, traders, que no utilizamos obviamente la filosofía y la ideología de las multipantallas, ¿sí? Las multipantallas, como en su momento Alexander Elder lo comentaba en uno de sus libros, y que obviamente, pues a la postre, la mayoría de los traders utilizan multimonitores, no multipantallas. Entonces, partiendo de esa idea, debemos de tener claro que todo trader pues utiliza diferentes espectros de tiempo o temporalidades para ver probablemente un mismo instrumento, ¿no? Entonces, nosotros vamos a argumentar por qué en el gráfico que ustedes están viendo en pantalla específicamente, que es nuestro gráfico de disparo o donde nosotros lanzamos las operaciones, ¿por qué preferimos ticks? Entonces, preferimos ticks, traders, porque vamos a poner aquí una comparativa. Entonces vamos a comparar simplemente para darnos una idea de lo que, por ejemplo, es un gráfico de 610 ticks, ¿sí? Comparado con un gráfico de 2 minutos. Fíjense cómo voy a hacer un switch para que veamos el gráfico de 2 minutos. Pero observen la figura que tiene este gráfico de 610. Pasamos a 2 minutos, traders, y aquí está, digamos, la figura, ¿no? Los contornos que nos está presentando un gráfico de 2 minutos en el E-mini en comparativa con el gráfico de 610 ticks. Observen, voy a estar switchando para que puedan ver. Vean cómo prácticamente es lo mismo. Vean, paso de un lado a otro. Ahora, ¿qué pasa si yo a este gráfico de 2 minutos le subo a, por ejemplo, 3 minutos? Lo único que va a pasar, traders, es que se van a suavizar los zigzagueos del precio, ¿sí? Aquí ya no van a aparecer, ya van a aparecer menos marcados, por ejemplo, en esta subida, van a aparecer menos marcados el zigzagueo del precio. Es lo único que va a pasar. Si yo sigo subiendo en el tiempo y, por ejemplo, cambiar a este gráfico de 2 minutos a 5 minutos, pues va a pasar más lo que les acabo de comentar. Esta subida prácticamente se va a ver pues como 2-3 velas, ¿no? De 5 minutos o a lo mejor menos. No lo quiero hacer para no quitar la idea que quiero mostrarles. Entonces, fíjense, regreso otra vez a 610 ticks. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo 700 ticks o le pongo 800 ticks? Pues va a pasar exactamente lo mismo, traders. Lo único que estoy haciendo es definir o marcar más o menos, depende si subo o si bajo la temporalidad o la cantidad de ticks. Lo único que voy a hacer es
marcar o suavizar el zigzagueo del precio. Eso es lo único que va a pasar, traders. Entonces, tratando de responder o dar nuestra opinión con respecto a que si los ticks, porque hemos escuchado comentarios como por ejemplo que dicen, no, es que, ok, si tú usas ticks en el E-mini, está perfecto, pero si cambias al petróleo, entonces ya no te van a servir los ticks y tienes que ajustar y tienes que mover, entonces que no es práctico, ¿no? Entonces, traders, cuando uno ya es un trader profesional, traders, cuando uno ya sabe de qué va este negocio, lo único que les podemos comentar para entender este es que no se trata de una temporalidad o un número de ticks en específico, traders, se trata de la lectura del precio. Y todos como traders tenemos la responsabilidad de ser capaces de hacer una buena escala o de escalar correctamente nuestro marco de tiempo de tal forma que nos permita ver de mejor manera los escenarios que se derivan de nuestra estrategia o de nuestra forma de operar. Y ya depende de lo que nosotros hagamos con las temporalidades, lo único que va a pasar es que van a marcar más o a suavizar más el precio. Un trader profesional entiende eso. Un trader novato se enfrasca en pensar que unas u otras son mejores y no se trata de eso. En el trading no se trata de una temporalidad en especial. El mercado incluso cada día tiene una expansión o se comprime dependiendo de la volatilidad, el día, la hora. O sea, hay muchas variables que pueden expandir o comprimir al precio. Y obviamente si el precio se comprime, entonces las velas pequeñas te dan mejor visión del swing, ¿no? Del zigzagueo del precio. Si el precio tiene mucha volatilidad y tiene movimientos muy amplios, si tú subes la temporalidad, vas a poder reducir ese ruido, ¿no? Entonces aquí el tema es de ruido, trader, no es de que si 610 o si un minuto o si dos minutos. No se trata del número, sino de todo el escenario, trader. Entonces fíjense, vuelvo a repetir, fíjense lo que es un gráfico de 610 y un gráfico de 2 minutos. Prácticamente, traders, es exactamente lo mismo, ¿sí? Si yo de repente aquí, ¿por qué ustedes han visto en algunos videos de personas que utilizan ticks que dicen, no, es que ahora vámonos a la gráfica de, ¿qué? De 3500 ticks. O sea, eso no es otra cosa a lo que haríamos si estuviéramos con velas japonesas que dijéramos, ah, ¿saben qué? Ahora vámonos a 30 minutos, vámonos al gráfico de 30 minutos o de una hora. O sea, es lo mismo. Entonces el tema, vuelvo a insistir, no se trata de que si son 610 o 700 ticks o que si son 2 minutos, no. Se trata de ver el contorno del precio de la mejor manera que nos pueda dar los escenarios que buscamos, ¿no? Si no vemos con claridad en un día X en la semana porque el precio está muy compacto y no vemos el zigzagueo correctamente, bueno, pues es válido moverle a la perilla y ajustar la nitidez de los movimientos del precio. Pero eso nada tiene que ver con una cosa o con la otra. Entonces, lo que queremos dejar claro es que cuando ya tú manejas este negocio correctamente, no se trata de los ticks, sino de poder ver con claridad lo que buscas en el mercado o en el gráfico. Y tienes que ajustarlo dependiendo las condiciones que se vayan dando en cada momento del mercado. Entonces, mucho cuidado con eso, traders. No se dejen, ahora sí que no se dejen engatusar por comentarios de gente que no tiene nada de experiencia, ¿no? Aquí les estoy mostrando cómo es lo mismo. Vean, cómo es exactamente lo mismo una cosa que la otra. Obviamente, vuelvo a insistir, si yo aquí le cambio la temporalidad y también le cambio la temporalidad a los ticks, le voy subiendo los números de barras y en el de 2 minutos le voy subiendo los minutos, obviamente el gráfico empieza a tomar una forma más estilizada, ¿no? Más difuminada. Ya las características más marcadas del zigzagueo van a ir desapareciendo. Es como si estuviéramos
modificando una imagen y le ponemos mucho Photoshop, ¿no? Para corregir, no sé, arrugas de la cara de un rostro de una persona que queremos darle una manita de gato y le ponemos ahí mucho blur o no sé, alguna de esas herramientas para borrar arrugas. Entonces, entre más le ponemos esa herramienta, más se va a ver como lisa la cara, ¿no? Como de plástico. Entre más suave, vamos a ver algo más natural. Entonces, lo mismo es aquí, traders. Yo quiero ver un movimiento del precio y quiero entrar en algún retroceso, necesito ajustar el gráfico en la cantidad que yo necesito para poder ver eso que se aproxima. Traders, entonces vamos a pasar a ver cómo trabaja la plantilla y bueno, vamos a ir desarrollando varios aspectos que tienen que ver con la plantilla, pero antes que otra cosa, quiero mostrarles en unos minutos cómo es que funciona la plantilla y bueno, vamos dándole más argumentos al resto del video. Barra ver. Alerta direccional. Alerta direccional. Bloque de volumen. Alerta de volumen vertical. Bloque de volumen. Bloque de volumen. Alerta direccional. Alerta direccional. Alerta direccional. Alerta. Bloque de volumen. Alerta direccional. Bloque de volumen. 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 Alerta direccional. Alerta direccional. Bloque de volumen. Alerta direccional. Bloque de volumen. Bloque de volumen. Bloque de volumen. Alerta direccional. Alerta direccional. Bloque de volumen. 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 Bloque de volumen.
Bloque de volumen. Bloque de volumen. Bloque de volumen. Bloque de volumen. Alerta direccional. Bloque de volumen. Bloque de volumen. Alerta direccional. Bloque de volumen. Bloque de volumen. Bloque de volumen. Bloque de volumen. Alerta direccional. Alerta direccional. Bloque de bloque bloque de bloque de bloque bloque de volumen. Bloque de volumen. Zona de venta activada y en desarrollo. Alerta direccional. Alerta direccional. Alerta direccional. Bloque de volumen. Bloque de volumen. Bloque de volumen. Bloque de volumen. Alerta de volumen vertical. Alerta de bloque, bloque de bloque. Alerta direccional. Alerta de volumen vertical. Bloque de volumen, bloque de volumen. Muy bien, traders, y ahora, bueno, ahora vamos a pasar a otro tema de este video que tiene que ver con algunas reflexiones sobre el por qué cuando un trader va comenzando necesita guías de apoyo. ¿A qué nos referimos con guías de apoyo? En este caso, yo me refiero a guías de apoyo con algunas herramientas y algunos indicadores que tienen que ser la función de guías de apoyo. Recuerden ustedes cuando eran pequeños y empezaron a utilizar la bicicleta, al principio todos comenzábamos con las rueditas chiquitas que están en la llanta de atrás, ¿sí? Hay dos rueditas chiquitas que son como de apoyo, guías de apoyo, para que no nos cayéramos, ¿no, traders? Nuestros papás nos iban empujando y con esas rueditas aseguraban ellos pues que si nos soltaban, no nos cayéramos de lado y nos lastimáramos, ¿no? Entonces, siempre al principio necesitamos guías de apoyo. Ya cuando nosotros desarrollamos más habilidad, vamos quitando las rueditas y podemos trabajar sin ellas. Entonces, la primera reflexión que yo quiero hacer es que todo trader necesita guías de apoyo. Muchos foros, igual que como hablábamos hace rato del tema de los ticks, pues también en muchos foros hay muchos traders novatos que se ponen a decir que hay que analizar el puro precio, que no hay que tener ningún indicador, que porque los indicadores no sirven, que eso nada más es pura paja, que así no se aprende, etcétera, ¿no? Eso es correcto. Si ustedes ponen el puro precio, obviamente que se puede ver con mucho más claridad lo que está pasando. Pero eso, traders, es cuando ya eres un trader avanzado, un trader profesional, un trader que ya le ha sacado ganancias a este mercado, que ya eres rentable en el tiempo, que ya conoces la industria y ya sabes de qué va este juego. Ahí sí aplica ese tipo de comentarios. Pero cuando un trader va comenzando su carrera de trader, necesita guías de apoyo y no es vergonzoso, no es algo peyorativo, ¿sí? Sino que es algo natural. Como todas las actividades en esta vida necesitan guías de apoyo, así como cuando aprendemos a manejar,
cuando aprendemos a andar en bicicleta, cualquier actividad que nosotros vamos a comenzar a realizar, siempre normalmente vamos con un apoyo adicional, ¿no? Siempre con un apoyo adicional, y poco a poco, conforme vamos avanzando, traders, pues vamos soltando esas guías de apoyo. Ahora bien, aquí vamos a mostrarles lo que nosotros utilizamos como guías de apoyo, y no para otras personas, para nosotros mismos, ¿sí? A pesar de que nosotros ya llevamos muchos años en la industria, nosotros, por lo menos a mí se me quedó esa costumbre de mis guías de apoyo, ¿no? Aunque yo puedo analizar un gráfico así, un gráfico desnudo, como se le conoce, ¿no? Un gráfico al descubierto, sin ningún indicador, sin ninguna herramienta, pero yo prefiero, porque así me acostumbré, a tener guías de apoyo que me den una claridad pero tremenda, ¿no? A la hora de estar operando. Entonces, fíjense, vamos a ir por partes para darme a entender. Fíjense, por ejemplo, este gráfico que ustedes están viendo, los que me siguen normalmente ya se han familiarizado con el tipo de imágenes o de videos que yo suelo compartir. Y recordarán que esta es mi plantilla, yo le llamo plantilla. Es mi plantilla de trabajo, la cual está compuesta, como pueden ver, por muchos elementos, ¿no? Incluso a veces podría ser un poquito, estar contaminada un poquito la visión del precio. Pero créanme que a la larga, traders, estas guías de apoyo son oro puro. Ahora, así como lo hicimos con los ticks, quiero que vean aquí comparativamente lo que es un gráfico con guías de apoyo. Yo te voy a explicar cómo utilizo las guías de apoyo. Comparar un gráfico con guías de apoyo y un gráfico sin guías de apoyo. Véanlo. Un trader experimentado puede trabajar un gráfico así, claro, correcto. De hecho, así lo hace la gran mayoría de los traders experimentados. Yo no me refiero a los traders novatos que venden cursos y que andan disque enseñando y no saben ellos ni lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ustedes como traders avanzados ya pueden trabajar un gráfico así. Pero imagínense un trader novato que apenas va comenzando su carrera en el trading y de repente se encuentra con escenarios como por ejemplo este de aquí, ¿no? Vean, ¿ahí qué van a hacer? ¿Van a comprar? ¿Van a vender? ¿O qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer, traders? Si de repente nos encontramos en este tramo del precio, ¿qué vamos a hacer? ¿Compramos? ¿Vendemos? ¿Qué hacemos? O sea, se complica bastante, ¿no? Vean, por ejemplo, este tramo del precio. ¿Ahí qué hacemos? ¿Continuamos vendiendo? ¿Compramos en el retroceso? ¿O vendemos aquí arriba? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente un trader avanzado tiene las respuestas y puede trabajar este gráfico sin ningún problema. Sin ningún problema, ¿sí? Pero los traders que van comenzando, los traders que van entendiendo los conceptos más básicos, pero que por básicos a veces los dan por no importantes, puede perder una cuenta fácilmente o no pasar o quemar y quemar cuentas fondeadas por no tener las guías de apoyo correctas. Las guías de apoyo, traders, pueden ser infinidad, o sea, puede haber muchos tipos de guías de apoyo. Cada trader puede desarrollar las suyas personales. En este caso, nosotros o un servidor les está hablando de lo que yo uso como guías de apoyo, ¿no? Cada uno puede tener sus propias guías de apoyo, perfecto. De hecho, esa sería la idea, ¿no? Que ustedes mismos se generen sus propias guías de apoyo, pero que estas guías de apoyo realmente les estén dando lo que ustedes necesitan, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos ya las guías de apoyo que hemos desarrollado para nuestro trading personal, traders. Esto no es para nadie, sino es lo que yo uso y que les quiero compartir, porque así me dio el impulso el día de hoy. O sea, yo no les vengo aquí a vender nada, ni mucho menos. Sí, simplemente estoy compartiendo a manera de ejemplo que ustedes puedan construir sus propias guías de apoyo. ¿Con base en qué? En su operativa personal, ¿no? En la forma en que ustedes estén operando o que hayan aprendido a operar, traten
de crear sus propias guías de apoyo. Ahora bien, ¿cuáles son mis guías de apoyo principales? Aquí lo vamos a escribir para que sea un video muy ilustrativo. Entonces, vamos a escribir aquí. Ok. Fíjense, lo primero importante de nuestras guías de apoyo son los símbolos. Los símbolos y los izquierdos, traders. Los izquierdos. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con eso de los símbolos y los izquierdos? Bueno, eso quiere decir, traders, que dentro de nuestra plantilla o nuestras guías de apoyo tenemos este grupo de símbolos que ustedes ven repetitivamente en el chart. Vean cómo aparecen repetitivamente en el chart. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esos símbolos amarillos, ese círculo amarillo, ese círculo rojo, este triángulo rojo, son lo que yo llamo símbolos. Y los izquierdos son los soportes o resistencias que el mercado tiene que romper después de que aparecen los símbolos. Vamos a ver ejemplos para darnos una idea. Fíjense, por ejemplo, aquí, cuando aparece este símbolo, déjenme poner el cursor normal, ok. Cuando aparece este símbolo amarillo, como su color lo indica, es una alerta, ¿no? En ese momento me está diciendo que yo tengo que buscar el soporte o resistencia más cercano. Entonces, cuando aparece ese símbolo amarillo, yo tengo que buscar hacia arriba la resistencia más cercana. Y ya hacia abajo, el soporte más cercano. Yo no sé hacia qué lugar. Vamos a imaginar que no sabemos nada de trading y el símbolo lo único que me está es alertando a buscar el izquierdo, que sería el soporte. ¿Por qué se le llama izquierdo? Porque a partir de los símbolos del lado izquierdo nosotros tenemos que buscar el soporte más cercano o la resistencia más cercana. Nosotros no sabemos cuál dirección, hasta ese momento, cuando aparece el símbolo amarillo, no sabemos qué dirección va a tomar el precio. Lo único que tenemos que hacer cuando aparece el símbolo amarillo es buscar soporte y resistencia más cercano. ¿Por qué aparece el símbolo? Porque así está el algoritmo o la programación de esta plantilla. Tiene varios elementos que dan pie a que aparezca esta primera señal de alerta. Entonces, símbolo aparece y buscamos izquierdo. Perfecto. Luego, como ven en pantalla, aparece un círculo rojo que aquí está encimado con el triángulo rojo, pero normalmente están separados, ¿no? Como aquí. Entonces, cuando aparece el siguiente símbolo después del amarillo, que en este caso es el rojo, lo que me confirma es que el lugar al que yo debo de mirar en ese momento es hacia el soporte. O sea, rojo igual a ventas, ¿no? Entonces yo tengo que buscar ese soporte y enfocarme en ese soporte hasta que no pase lo contrario. Paso siguiente, traders, aparece el triángulo rojo. Ese triángulo rojo lo que me ratifica es que efectivamente yo tendría que buscar el soporte para después buscar su ruptura y entonces empezar una tendencia, y yo voy a tratar de trabajar esa tendencia. Entonces, como pueden ver aquí, el precio me marcaba todos los símbolos. Yo busco los niveles, que son los izquierdos, y vean cómo aquí el precio no llega, porque primero me indicaba rojo, entonces el precio se queda aquí atorado, nunca llega al soporte. Entonces yo no hago nada, simplemente fue una alerta, digamos, en falso y listo, ¿no? Paso siguiente, traders, vuelve a aparecer otra vez el símbolo, es decir, me vuelve a alertar, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es decir, ok, símbolo amarillo, resistencia, porque yo no sé si va para arriba o para abajo la alerta, ¿no? Y hacia abajo el soporte, perfecto. Aparece otra vez el símbolo amarillo, lo único que significa es que me vuelve a decir lo mismo, no pasa nada, yo estoy tranquilo, no estoy operando ni buscando tirarle a lo loco. Yo estoy esperando que mis guías de apoyo, que están construidas con base en lo que yo busco en los mercados, me va a estar trabajando por mí. Como ya vieron en el segmento anterior, cuando vimos cómo funciona la plantilla, estos símbolos van acompañados
de sonidos audibles, ¿no? No sé si recuerden ese sonido que dice alerta direccional. Entonces, eso es muy importante porque nos mantiene alertas. Es como cuando te estás durmiendo y alguien llega y te habla fuerte y hasta brincas, ¿no? Porque te espanta de que te estabas quedando dormido. Llega alguien y te grita, oye, fulano, ay, espérate, me espantaste. Entonces, lo mismo pasa con la plantilla. De repente estamos distraídos y vienen las palabras, como lo escucharon en ese segmento de cómo funciona la plantilla, y inmediatamente ponemos atención y observamos el mercado, ¿no? Entonces, vean, aquí ya van dos símbolos amarillos que me siguen indicando lo mismo, pero si se dan cuenta, el precio pues no ha llegado, ¿no?, a esos extremos. O sea, siguen esos dentro de ese, digamos, de ese bloque, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y no ha siquiera no se ha acercado a esos niveles que me indican los símbolos. Vuelve a aparecer aquí otro símbolo amarillo, me vuelve a despertar, ya me estaba durmiendo, me vuelve a despertar y vean, me dice alerta, busca los izquierdos, o sea, su resistencia izquierda y resistencia, perdón, y soporte. Vean cómo el soporte aquí ya cambió, traders. Aquí el soporte ya es aquí, porque ya se formó un nuevo soporte. Ya no es aquí abajo en el mínimo europeo, ya no lo es de momento, sino que ya tenemos otro nivel secundario, pero que me lo está marcando el símbolo amarillo, ¿no? Entonces yo sigo las instrucciones que yo mismo programé para buscar una opción de trading. Fíjense, paso siguiente, aparece el símbolo verde. Eso me ratifica que hay que mirar la resistencia. Después aparece el triángulo verde, que me ratifica ya con más seriedad que hay que buscar la ruptura, ¿sí?, la ruptura de esta resistencia. Entonces, fíjense, esto es lo primero importante de la plantilla. Ahora, fíjense aquí, muy importante, vean cómo aquí viene el precio y me quiebra, efectivamente, me quiebra esta resistencia. Voy a ponerle ahí R. Sería R igual a izquierda, ¿no?, para que estemos en la misma jugada. Izquierda. Ok. Entonces, fíjense. Ahí el precio me rompe el izquierdo. ¿Por qué el izquierdo? Porque me lo marcó el último grupo de símbolos. Acuérdense, símbolos y los izquierdos. El último grupo de símbolos me marcó la dirección que yo tengo que observar. Ok. Ahora, paso siguiente. ¿Qué otro elemento necesito yo para poder confirmar esa compra? ¿Sí? Algo que se llama cimiento. Vean, cimiento. O sea, dentro de esta configuración de mis guías de apoyo, yo necesito encontrar una estructura de cimiento. ¿Eso qué quiere decir para los traders que son nuevos y que me siguen o me están viendo por primera vez? Bueno, yo le llamo a un cimiento a esta figura universal, ¿sí? Esta figura es universal, traders. Todo movimiento direccional que nosotros conocemos como tendencia, siempre, traders, va a comenzar con esta figura. Si no comienza con esa figura, no hay ninguna tendencia. O sea, no la hay. Igual para abajo, ¿no? Vamos a ponerlo aquí de color rojo. Y siempre un movimiento tendencial a la baja va a comenzar con una estructura de estas características, traders. Entonces, si nosotros queremos encontrar un movimiento direccional o direccionado, entendiéndose como un inicio de tendencia o una tendencia que puede ser muy larga a la postre, nosotros necesitamos esa figura sí o sí. Entonces, usando la lógica más elemental, si yo estoy encontrando, como me marcan mis guías de apoyo, una estructura, o mejor dicho, las guías de apoyo con los símbolos me están indicando una dirección probable. Entonces, si yo voy a ir a la alza, ¿sí?, yo necesito encontrar esta figura presente en la base o el origen o el cimiento de ese posible movimiento alcista. Entonces, para eso yo tengo que trazar, aquí es donde viene la importancia, traders, de que si uso ticks, de que si uso gráficos de 2 minutos, gráficos de 1 minuto, etcétera, etcétera. Aquí viene lo importante, traders, porque yo necesito ver
antes de que el precio se dispare, yo necesito ver si ya se formó esa figura y en qué momento se formó para yo poderle tirar, ¿no? Pero si no se ha formado, quiere decir que todavía no está nada madura o nada maduro ese posible movimiento a la alza. Entonces vean aquí, voy a quitar estas flechitas para que vean cómo es que yo, una vez que las guías de apoyo me están indicando dónde debe de quebrar y todo esto, yo necesito encontrar ese cimiento. Entonces vean, aquí tengo un impulso, un retroceso, copiamos y pegamos. Los que me conocen saben que esto es de mi invención, marca registrada, aunque ya todo el mundo lo hace, pero bueno, por lo menos que digan dónde lo aprendieron, ¿no? Vean, ahí está la figura del cimiento, traders. Vean, aquí está la figura inicial de cimiento. Vean qué interesante, traders. Dentro de las señales que me está dando mi plantilla de forma automatizada, yo nada más como trader analista, yo tengo que ayudarle a esta plantilla a poder definir claramente si lo que está pasando con respecto al análisis tradicional del precio, el price action, está teniendo sentido esa señal, ¿no? O sea, esa señal de compra tiene sentido en este momento. Yo encuentro el cimiento. Acuérdense, este es el dentro del ADN del precio. Esta figura tan simple y sencilla es el origen de un movimiento o una tendencia alcista que puede extenderse incluso muchísimos días. No lo sabemos. Así como puede ser un movimiento muy corto y darse la vuelta y comenzar una secuencia para abajo y luego darse la vuelta. En fin, esto lo puede hacer repetidamente en el tiempo. Pero, como todo en esta vida, necesitamos empezar por el principio. Entonces, fíjense qué interesante con la plantilla, con nuestras guías de apoyo. Primero nos dio símbolos e izquierdos, para nosotros estar pendientes cuando escuchemos los sonidos o veamos los símbolos. Antes de eso, yo no voy a hacer nada. ¿Para qué me voy a meter en un entorno que no es confiable, ¿no? Porque así como puede bajar, puede rebotar y ahí es donde mata a los novatos. El mercado mata a muchos novatos en esa intento de tirarle donde sea. Ahí es donde muere la mayoría de los soldados, ¿no? Entonces, regresando al siguiente punto de nuestras guías de apoyo, traders, los cimientos. Yo necesito encontrar un cimiento sí o sí. Si no, esa señal de compra no tiene sentido. Ahora, una vez que está el cimiento, formado, yo lo único que necesito, bueno, no lo único, lo siguiente sería que ese cimiento continúe, ¿no? Una vez que se forma el cimiento y vuelve a quebrar en máximos, ahí es donde se está madurando potencialmente nuestro primer cimiento. Entonces, vean qué interesante. Entonces, regresando a las guías de apoyo, el tercer punto, que es muy importante también, es, tenemos que ver ruptura del izquierdo. Fíjense qué interesante, traders. Ruptura del izquierdo por el precio y por la banda roja. Me explico, traders. Una vez que se ha cumplido el símbolo y encontramos el izquierdo, después buscamos que tenga un cimiento y después, traders, tenemos que confirmar este tercer punto. Que la ruptura del izquierdo, recuerden cuál es el izquierdo, este de aquí, que la ruptura del izquierdo se haya hecho por el precio. Evidentemente, el precio rompió el izquierdo. Entonces, estamos cumpliendo el primer parámetro. Pero además, traders, necesitamos que también el izquierdo sea roto por la banda roja. ¿Cuál banda roja? Esta que están viendo ustedes, obviamente, es la banda roja. Entonces, vean cómo el precio rompe el izquierdo y después, unos minutos después, la banda roja rompe el izquierdo. En ese momento, traders, tenemos que prepararnos para disparar. Entonces vean, aquí se cumple todo y vean lo que pasa después. Digamos, aquí una vez que está el cimiento, vean cómo el precio rompe la parte alta del cimiento, dándonos
la confirmación de que el cimiento va a madurar, ¿sí? El cimiento va a tener una maduración, un movimiento hacia arriba, pero al mismo tiempo se están cumpliendo todos los elementos, traders, todos los elementos de mis guías de apoyo. Mis guías de apoyo me avisaron cuando yo tenía que trabajar el cimiento y tenía que observar la ruptura por parte del precio y por parte de la banda roja. Y en este momento, traders, yo tengo que disparar. ¿En qué momento voy a disparar? Hay que buscar el momento más cercano a donde se están cumpliendo todas las directrices. Incluso podemos dejar que se cumplan todas las directrices y tratar de comprar en el retroceso que haga el precio. ¿Por qué voy a estar muy seguro de que va a tener éxito? Porque la fuerza de la tendencia alcista cumple con todos los requisitos, traders, con todos los requisitos para yo poder comprar. Entonces, ahí yo tengo que disparar sí o sí, porque se ha cumplido todo. Se ha cumplido todo. El precio rompe el máximo europeo. Fíjense lo interesante, traders, de tener guías de apoyo claramente identificadas. Esto es máximo de Europa. Máximo de Europa, ¿sí? ¿Sí? Esta línea café o esta caja café es la sesión europea con su máximo, su mínimo. Y vean cómo el día viernes el precio lo que hizo fue ir a romper el máximo de Europa. Pero siguiendo las guías de apoyo, yo estaba seguro de que ahí tenía que trabajar. O sea, no tenía yo ninguna duda, gracias a mis guías de apoyo, de que yo tenía que trabajar ahí sí o sí, porque era el escenario que he estado buscando, ¿no? Entonces, vean qué interesante. Ahora, fíjense, traders, lo mismo, pero sin guías de apoyo. De hecho, vean, ahí donde está la zona de compra, donde está esta flecha blanca, vean cómo tenemos el mismo escenario. Ahora, fíjense la diferencia, traders. Yo podría decir aquí, ok, como trader experimentado, yo aquí tengo una resistencia. Perfecto. Yo aquí tengo una resistencia. Si el precio me rompe la resistencia, yo voy a comprar. Perfecto. La pregunta es, ¿cómo puedes tú garantizar que no sea un falso break? ¿No? O sea, que esto, fíjense, aquí podría hacer esta jugada fácilmente, que el precio suba, rompa la resistencia, rompa la R1, y después con una mano en la cintura haga un rompimiento falso, ¿no? O un falso rompimiento. Y nosotros compramos aquí y el precio nos agarró exactamente en el momento en el que compramos. Como no tenemos guías de apoyo, traders, no tenemos nada que sea claro para poder tener esa fuerza de confiar en esa compra, pues aquí la única, siendo un trader avanzado, lo único que yo podría decir aquí sería, ok, aquí el precio, si vuelve a romper, yo voy a comprar, además de que tengo un cimiento, ¿sí? Un trader avanzado sabe que aquí hay el origen de un posible inicio de tendencia. Vean, es el mismo cimiento que tenemos acá en el gráfico de 610 ticks. Entonces, vean que no se trata de que sean ticks o no, traders, sino que se trata de tener claridad en lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Yo estoy buscando un cimiento. Y si el gráfico estuviera en 5 minutos, no lo podría ver. Incluso vean, vamos a cambiar a 5 minutos para que lo vean, traders. Porque eso aquí viene venimos a redondear lo que platicábamos de que si son ticks o que si no son ticks. Vean, esto es un gráfico de 5 minutos. Vamos a quitar esto de aquí. ¿Cómo yo sé, respondiendo a esa pregunta específica, cómo yo sé si esto es un cimiento? O sea, si es un zigzag. Vamos a dibujarlo aquí. O sea, ¿cómo yo sé si ya hay un zigzag y que este sea claro? O sea, ¿cómo yo sé si ya existe eso o no? Vean, yo necesito un zigzag o un cimiento para poder tener la certeza de que tengo la primera pieza de ese rompecabezas, ¿no? De ese puzzle.
¿Cómo yo sé si ya tengo esa primer pieza? Si yo veo un gráfico de 5 minutos, ok, en el gráfico de 5 minutos voy a ver que el precio está rompiendo la resistencia. O sea, ok, lo veo claro. Pero ¿cómo puedo yo trabajar esta parte de aquí y tener la seguridad de que este rompimiento realmente va a ser un rompimiento? Una de dos, o lo hago con la fe de que esto se vaya, o simplemente digo, bueno, pongo un stop, digamos aquí. Pongo un stop aquí, o pongo un stop ahí, y pues si funciona, bien. Pero si no, pues que me saque rápido. Podría ser otra alternativa, ¿no, traders? Pero fíjense, regresando al punto de los ticks, o si son ticks, o uso velas japonesas, vean. Yo pongo un gráfico de 5 minutos y yo aquí ya no veo ese detalle, ¿no? Vean, yo ya no veo aquí el cimiento. Sin embargo, me regreso a 2 minutos. Que es un ejemplo, puedo usar un minuto, dos minutos. O sea, no se trata de la temporalidad, sino de lo que yo quiero ver y la temporalidad me lo permite ver. Vean, ¿qué pasa si le pongo un minuto? A ver, vamos a ver, un minuto. Vean, es más claro, ¿no? O sea, aquí no de... Vean, aquí yo quiero encontrar el cimiento. Ok. Impulso, retroceso, impulso. ¿Tengo el cimiento? Sí lo tengo. Perfecto. Entonces, vean, en un minuto y dos minutos estoy viendo lo mismo, traders. Lo mismo. No veo diferencia alguna. Ahora, nos regresamos al de TICS con mis guías de apoyo. Y vean los argumentos que yo tenía, además del análisis normal del precio, que eso... se debe de entender que lo tenemos que dominar de cajón. Entonces, vean, símbolos y los izquierdos detectados. Cimiento, tengo un cimiento. Ruptura del izquierdo con el precio y con la banda roja, perfecto. Paso siguiente, le tengo que tirar. Y como lo hicimos y lo compartimos, bueno, aquí fue una de nuestras mejores entradas del día viernes que hicimos sin ningún problema. Ahora, si ustedes le agregan, por ejemplo, herramientas como el volumen, traders, ¿sí? Como el volumen, vean cómo había esta línea blanca que ustedes ven aquí. Esto es órdenes de compra. Vean, aquí lo vamos a maximizar un poco. Vean, cuando el precio rompe aquí este nivel de resistencia secundario que nos garantizaba la continuación del cimiento que dibujamos en la parte de abajo, vean cómo aparece volumen. Aparecen big trades aquí. Vean, de hecho aquí lo podemos ver. Vean, aparecen 855 contratos de compra 570 y de venta 285. Es decir, de compra 570 aquí para empujar al precio a la ruptura. Además de eso, traders, vimos cómo aquí se pusieron órdenes de compra limitadas. ¿Eso qué quiere decir? Que se pusieron ahí por si el precio intentaba hacer algo como esto. Si el precio intentaba hacer un giro para hacer un falso rompimiento de esta resistencia secundaria, vean cómo aquí se colocaron órdenes de compra limitadas para evitar que se hiciera esa maniobra. ¿Cuántos contratos se pusieron ahí en su momento? Aquí lo podemos ver a la derecha. Hay 590 contratos de compra, órdenes de compra limitadas, ¿sí? Entonces vean cómo aquí podríamos nosotros, de la mano de todo lo que acabo de explicar, tener confianza de que ese movimiento que estaríamos comprando tal vez aquí o arriba en el retroceso estaría siendo empujado por el volumen de los institucionales. Incluso, traders, vean aquí, es que esto es increíble. Vean aquí cómo el precio retrocede. Yo puedo ver el retroceso gracias a la temporalidad que estoy usando, que en este caso es 610 ticks. Y vean cómo pasa exactamente lo mismo, traders. Vean cómo aparece aquí un volumen de 529 contratos, pero además de eso aparece un bloque de órdenes de compra limitadas que ascendía a 519 contratos colocados ahí para que el precio no se girara a la baja y rompiera esa secuencia alcista. ¿Lo ven?
En el caso de que el precio quisiera retroceder, aquí le estaban poniendo órdenes de compra para empujarlo. ¿Lo ven? Esto ya es extra, esto ya es más avanzado, estas son herramientas totalmente diseñadas y programadas con base en lo que nosotros queríamos. Estas herramientas no las van a encontrar en ningún lado, son personalizadas, no las vendemos ni nada. Y ya cada uno tiene que buscar sus herramientas conforme a lo que quieran ver, ¿no? Nosotros estamos compartiendo aquí lo que nosotros hacemos con el único fin de que ustedes puedan entender argumentos base del análisis y manejo y trabajo del precio. Ahora, nada más por último, traders, ¿qué pasa en este? Porque muchos dirán, ok, bueno, aquí estuvo muy bonita, estuvo muy clara, etc. Vamos a aplicar estos tres conceptos en este nuevo escenario, cuando el precio estaba dándose la vuelta. Aquí falta otro elemento importante que no lo mencioné, pero es determinante también, es que para compras, precio debe estar por arriba de la banda azul. Y para ventas, lo inverso, ¿no? Ok, ahí está. Otro elemento importante que no lo había mencionado. Sí, para compras, traders, siempre debe estar el precio por arriba de esta banda azul. Esta banda azul es una banda ponderada de varias temporalidades. Ahí tiene un algoritmo mezclado que nosotros configuramos y que nos da la información que queremos tener. Entonces, no es una media común y corriente, es una banda ponderada de varias temporalidades que necesitamos tener la información resumida en una sola banda. Entonces, a grandes rasgos, el precio debe de estar por arriba de la banda azul para compras y al revés para ventas. Eso es una regla inamovible, ¿no? O sea, no es una ley, no es una regla, es una ley. Todas estas son leyes. Entonces, ¿qué pasa en esta serie de símbolos? Fíjense, vamos a interpretar lo que pasaba con los símbolos. Aparece el símbolo amarillo, ¿ok? Yo lo que tengo que hacer es buscar un soporte, que en este caso sería por aquí, un soporte, y tengo que buscar la resistencia. Cuando aparece el símbolo amarillo, digamos que el símbolo amarillo no tiene dirección hasta ese momento. Paso siguiente, traders, aparece un símbolo rojo. Vean, cuando aparece el símbolo rojo, el precio anda acá abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es actualizar nuestro nivel de soporte para la ruptura del mismo. Paso siguiente, traders, aparece el triángulo rojo. Lo que nos está confirmando es que efectivamente tenemos que monitorear este soporte. Entonces, aquí tenemos cumplido la primer parte, símbolos y los izquierdos, perfecto. Incluso podemos marcar aquí una zona de soporte, que es lo que yo hago normalmente, y yo ya sé que ese nivel debe de ser quebrado de la mano de las otras leyes de mi plantilla. ¿Sí? Entonces ahí está, vean, ahí está el soporte que se deriva de los símbolos y el izquierdo. Paso siguiente, traders, cimiento. Necesito un cimiento en desarrollo, perfecto. Impulso, retroceso, copio y pego, y ahí está. Es decir, casi está formado, ¿no? Digamos que más o menos tenemos una especie de cimiento, un poquito cortito, pero bueno, ahí va más o menos. Necesitamos ruptura del izquierdo por parte del precio y por parte de la banda roja. Vean cómo nunca llegó a darse esa condición. Es decir, lo que nosotros necesitábamos, por un lado, vamos a ponerlo aquí con rojo, necesitábamos que el precio rompiera la zona de soporte, que era el izquierdo. Necesitábamos un rompimiento por parte del precio, y ya además, traders, necesitábamos que la banda roja continuara y quebrara así.
¿Ven? Ruptura del precio del nivel de soporte y ruptura de la banda roja del nivel de soporte. ¿Se cumplen? No se cumplen. Por lo tanto, no hay ventas, además de que la cuarta ley dice para ventas, aquí que dice traders, para ventas necesitamos que el precio esté por abajo de la banda azul, cosa que tampoco se cumplió. Por lo tanto, traders, no había ventas. Vean cómo la plantilla y todas sus leyes me están evitando trade estúpidos, ¿no? Operaciones estúpidas que seguramente si no las tengo, las estaría haciendo, ¿no? Yo estaría haciendo operaciones así. Miren, vamos al gráfico de 2 minutos y vean aquí la diferencia, traders. Estoy segurísimo y no me dejarán mentir ustedes de que muchos traders aquí se lanzan en ventas. Vean, ese es el mismo momento lo que acabamos de analizar. Muchos traders aquí se hubieran lanzado en ventas y los hubieran estopeado. El que mejor hubiera tenido suerte es el que se hubiera salido por aquí, por instinto, por miedo, por lo que sea. Ay, bueno, gané un pedacito. Ay, soy un super trader. Palomita para mí, ¿no? No, traders. Aquí no se tenía que meter la mano en ventas nunca. Nunca, traders. ¿Cómo lo sabemos? Gracias a nuestras guías de apoyo. Oye, ¿que necesitas manejar el precio como un experto? No. Mis guías de apoyo no se cumplieron y yo no hago nada. Regresamos al otro gráfico, traders, y vamos a ver la segunda entrada que hicimos el día viernes. Fíjense qué interesante, traders. Vamos a seguir las mismas reglas. Aparecen aquí los símbolos rojos, no pasa nada. Después aparece un símbolo verde. Yo vuelvo a actualizar aquí. Vean, símbolo verde me dice busca el izquierdo. ¿Cuál es el izquierdo más cercano? Ahí se ve claramente. Vean, izquierdo. Perfecto. Voy a marcar esta zona en la zona de resistencia que me marcó los símbolos iniciales. Vean, triángulo verde, símbolo verde, el izquierdo, aquí está claramente identificado. Entonces, primera ley se acaba de cumplir, símbolos y los izquierdos. Ahora, cimiento. Tengo un cimiento en desarrollo. Vamos a ver. Impulso, retroceso, impulso. Sí, tengo un cimiento en desarrollo. Ahí está, voy a borrar este de acá, que nunca llegó a concretarse y lo pudimos ver gracias a la plantilla. Ok, borro esto. Paso siguiente, traders. Ok, parece ser que tengo aquí un cimiento. Perfecto, incluso el cimiento fue más alto de lo que esperábamos. Tercera ley, ruptura del izquierdo por parte del precio y por parte de la banda roja. Vean cómo el precio me rompe aquí, lo vamos a poner con un círculo. Vean cómo el precio me rompe. Ah, es que es un punto, perdón. Es este de acá. Ok, vean, el precio me rompe la resistencia. Vean cómo el precio rompe, de la misma mano va creando el cimiento. Y paso siguiente, que la banda roja también rompa la resistencia. La banda roja, como lo pueden ver aquí, también rompe esa resistencia. Para compras, ¿el precio está por arriba de la banda azul? Correcto. Entonces, si se dan cuenta, traders, tengo todas las leyes cumplidas dentro de mi plantilla de trading. Paso siguiente, yo tengo que buscar entrar ya sea en un retroceso o cuando el precio me rompa nuevamente esta resistencia. Entonces, digamos que aquí R1, ahí puede ser una compra, ¿sí? Ahí puede ser cuando el precio me rompa, ahí puedo comprar o puedo comprar aquí en el retroceso en la misma zona que acaba de quebrar, ¿ven? Y ahí nosotros hicimos una compra en esa zona, el precio ya no quiso continuar, vean cómo no rompió la zona de resistencia para poder continuar con este cimiento, vean. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Se quedó inmaduro el cimiento y teníamos o comprar aquí o comprar aquí abajo con la observación de qué pasaba con esta resistencia. Entonces el precio aquí da una poca de ganancia, pero
se toma y bueno, ya faltaba poco para que cerrara el mercado. Como pueden ver aquí, aparece la zona de protección, que la marcamos nosotros aquí. Aparece la zona de protección y ahí se terminaba el día, traders. Sí, ahí se terminaba el día. Y vean cómo funciona las guías de apoyo. En nuestro caso, la que nosotros hemos diseñado, ustedes pueden diseñar las propias con la finalidad de que realmente les sirva de algo que sea muy, muy importante para su trading. Entonces, hoy vimos dos temas, los desarrollamos lo mejor posible. Espero les haya gustado, traders, y bueno, nos vemos a la próxima. Un fuerte abrazo para todos.